51 años, me congrego también aquí y los pastores me conocen. Y hace como 3 meses atrás que estuvieron aquí los hermanos, Anika y el hermano Sablaris. 3 months ago I was here. Pastor Papa John was here ministering. Yo vine y estaba sentada ahí atrás. I came, I was sitting in the very back. Yo estaba muy mal, traía mucho dolor en todo mi cuerpo. I had a lot of pressure, tension in the back of my neck, stress. Por años había estado enferma y hacía unos meses atrás. I've been sick for years. El diagnóstico médico fue hipotiroidismo. The medical doctor said you have problems with your thyroid. En una situación ya muy avanzada, estaba muy mal. The doctor said you're really sick. Yo vine y me quedé atrás y yo no pedí oración, no pasé ni a. I was just sitting in the back. I didn't ask for prayer, didn't go forward. Y el hermano fue hasta donde yo estaba, no sé si lo recuerdan. But Papa John, he knew where he was going and he found me. Él me preguntó si había algo que por lo que él quería que de lo que yo quería que él orara por mí y yo le dije mi salud. And Papa John said, I can pray for you. What is it that you have? And she said, I have this condition. Me pasaron al frente. I came to the front. Anika oró por mí. Anika prayed for her. Y cuando ella me levantó las manos, ella empezó a mover mi cabeza para atrás. She began to touch me and lift my head up. Yo no podía mover mi cabeza ni para un lado ni para otro. I couldn't, so much stress, and my neck was locked. I couldn't even look up. Y en ese momento, yo sentí que el Señor puso algo aquí, en mi cuello. She felt something, like a hand, something behind my neck. Y sentí como que empujaron algo de una manera muy lenta. And I felt that something slowly beginning to puncture, to touch me, to penetrate here in the back of my head. Sentí que algo se acomodó en mi cuello. And I felt that my neck, something was aligning now. Y en ese momento yo empecé a voltear, empecé a mover mi cabeza en ese momento. I was able to move my head freely. Y jamás volví a sentir dolor. And I have never gone back to that condition no more. Hace un mes atrás, por otra situación, me hice exámenes de todo, incluyendo lo de la tiroides. A month ago, the doctor said, you still have to get checked. Hipotiroidismo, ya no hay. And the doctor said, you have no thyroid problems. Esto es lo que el Señor hace por medio de siervos como ellos cuando tenemos fe. Beautiful, beautiful to see the ministry of Papa John and his wife. God uses this ministry. Amen. Hallelujah. I've been watching the ministry for 5 years. John Zavars has been a great blessing to me and my friends. Soy de San Antonio, Texas. He estado viendo el ministerio y soy amigo de ustedes. So, a few weeks ago, John Zavars, he prayed for me. Hace unas semanas el hermano Zavars oró por mí. I had unforgiveness, which I didn't really know, and bitterness. Tenía mucha amargura y no podía perdonar. I came in and I felt it lift. En cuando entré yo, cuando ellos, yo sentí que algo salió, algo se levantó. And I came and he touched my heart. Y cuando yo vine, él tocó mi corazón. And I was completely free. Y fui sanada completamente. I praise God and I thank God for using. Alabo a Dios y le doy gracias a Dios por el ministerio de ellos. And thank God he blessed him with a beautiful wife. Y le doy gracias a Dios que lo ha bendecido con una esposa hermosa. Thank God for Jesus Christ. Dele gracias a Dios. I came the very first time he came. I was here in this church. Yo vine y él estuvo aquí la primera vez. Él oró por mí. He prayed for me. And I felt this pain going out of my body. Yo sentí que cuando él oró por mí, me tocó el Espíritu Santo.
Santo, porque yo amo a Cristo Jesús, y me liberó de mucho dolor. Sentí como lumbre saliendo de mí. Y ahora, pues, cuando supe que vino para atrás, estoy aquí para oración de vuelta.